Bien, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Así es, y ahora decir, ¿por qué simplemente estás en el menú de Minecraft? Básicamente porque tenía bastantes, pero bastantes ganas de jugar Minecraft. Vale, decir ustedes, ¿pero de qué trata tu canal? Así es, amigo. Respuesta correcta, de Minecraft. ¡Ay, ayuda! Pero básicamente yo tenía bastante tiempo, como siempre, sin jugar algo. ¿Cómo podría decirse? No quiero decir la palabra con ese, así que no quiero meterme en problemas. ¿Serie? No. Vamos a crear un mundo, chicos, simplemente pues para pasarla un rato a gusto con ustedes. Este objetivo no tiene ninguno, no es algo como que un proyecto, chicos. Simplemente quiero jugar Minecraft Survival y ya está, y a ver qué se da. ¡Mira! ¡Woo! Una maldita aldea justamente en el spawn. Eso es de suerte, así que pues vamos a por ella. Vamos a matar al cerdo para empezar a comer. Lo siento, cerdo, pero necesito tus proteínas, nene. Bien, a ver, vamos a ver si hay un golem. Bien, perfecto. Perfecto, golem, te podemos matar. No quiero ni siquiera tocar un aldeano, porque si tocamos un aldeano, pues básicamente no vamos a tener el golem lejos de nosotros. Ok, hola. Golpeo un aldeano. Ay, que ya viene por mí. Sí, viene. Corre. Lol, ¿y cómo hago para quitarme este tipo de aquí? Vamos a ver qué nos encontramos en los cofres. Bien, cuero que viene. Lol, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ponerlo. Yo sé que no nos sirve de mucho, pero de momento esto es épico. Esto nos puede servir. ¡Lol, el golem! ¡Corre el golem! Pero es que no hice nada. Solamente toqué un aldeano. Creo que voy a tener que matar al golem. Lo siento, amigo, pero te voy a tener que matar. Así que la misión va a ser matar al golem. Mira, tenemos caballos y tenemos vacas. Tenemos el survival resuelto, ¿no? Creo que sí. Y tenemos una fuente por aquí bonita. Pero es que de aquí que venga el golem hacia mí. ¿Por qué me saca? ¿Por qué pasa eso? Bien, chicos, no sé por qué pasó eso, pero me vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ya no está el golem enojado conmigo, ¿no? Es como que se haya reseteado su mente, como uno de estos palitos de los hombres de negro. Ya no me va a hacer nada, mírenlo. Está caminando tranquilo, así que bien por eso. Y bueno, vuelvo a repetir, amigos, antes de que hagan emociones y demás, no voy a hacer una serie. Oye, estás haciendo una serie. Espero y confío mucho en que les pueda gustar, pues, que esté grabando Minecraft. Simplemente un rato de relajamiento para mí. Vamos a matar a esta oveja por aquí. Y vamos a matar también el pollo gallina, no sé qué sea. Bien, vamos a conseguir la madera suficiente. Y básicamente, amigos, tenemos aquí ya la madera suficiente. La madera suficiente para hacer mi cantón. Voy a hacer mi cantón por aquí, chicos. Voy a hacer por aquí mi casa. Con vista, tal vez con un puente que conecte a la aldea. Este área no me gusta tanto, Esta área no me gusta, chaval. ¿Qué opinas tú? Enchiladas de Yakult. Ok. A ver, vamos a hacer esta cochinada por aquí. Pau. Pico y hacha. ¿Por qué pico y hacha? Porque quiero. Y porque sí, porque no. Más bien, ¿por qué no pico y hacha? Necesito por lo menos 8 aquí, chicos, para... Pues ya sabes, ¿no? Creo que para lo básico. Este capítulo simplemente es para desquitarme todo mi estrés. No sé cómo lo ha sido ustedes con esto de la pandemia. No sé si puedo decir esto ahora en YouTube, porque ya ven que ahora está muy nena y con cualquier cosa pues te lo calla, no te lo deja decir más que nada. A mí no me afectó mucho, que digamos, por lo mismo de que no... Estúpido bloque, ¿por qué no te quitas? ¿En serio? Por lo mismo de que no me descansaron ni mi trabajo, entonces pues vivo tranquilo, la paso bien. También tenemos que estar restringiendo pues cosas como usar cubrebocas y tal. Hola, me presento, soy yo y fui un meme viral. Pero de ahí en más creo que no me afectó demasiado esto. Yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor hasta tienen conocidos que les pegó pues esta enfermedad. Pero yo sé que pues esto
esperemos que no sea para siempre. Yo, la verdad es que, pues, si hubiera estado dentro de mi casa, me lo hubiera pasado haciendo videos y estuviera un poquito más activo en YouTube. Mira, mira que me voy a morir de hambre. Mira que me voy a morir de hambre, chaval. Si yo hubiera estado en cuarentena, amigos, pues, básicamente estuviera más activo allí que en YouTube. ¿Podemos aquí modificar esta cueva? No lo sé, se me van a ir corriendo ideas. Y vamos a poner puertas provisionales aquí, porque no quiero que me alcance la noche. Vamos a poner una aquí, otra aquí. Pero bueno, vamos a hacernos aquí un pico. Un pico para ver si nos encontramos un poco de carbón. Y hacemos una espada, ¿por qué no de una vez? Porque ya cayó la noche. Saben que al caer la noche, ¿qué significa? Que estamos en peligro de extinción. Vamos a arreglarnos por madera porque necesito carbón. Aquí tenemos una araña de mascota. ¿La voy a encerrar por acá, chicos? ¡No! ¡Otra vez se va a trabar! En serio, Mojang, por favor. Sé que no soy tan importante para ti, pero ocupo saber por qué está pasando esto. Ocupo que lo soluciones, Mojang Notch. Sé que no estás en la compañía, hermano, pero vamos, échale un poquito de ganas. Apoya a tus amigos, ¿no? Solo espero que me deje entrar a mi mundo y que esté como estaba. Si no, yo voy a explotar, amigo. Yo voy a explotar de este planeta. ¿Entiende? Entiende que sí puedo explotar. No podemos verificar que tengas una copia de Minecraft en este dispositivo. Asegúrate de haber descargado e instalado Minecraft desde la tienda o vuelve a conectarte a internet e intentarlo de nuevo. Vaya, que es porque estoy desconectado a internet. Ok. Me estás diciendo que soy pirata. Ok. Ok, acepto tu reto, Mojang. Nice. Mi idea, chicos, se las cuento rápido. Es hacer como una especie de cueva que por dentro tenga madera y que quede muy rústica. No sé si la palabra es correcta, rústica, pero que se mire bastante bien. Vamos a encerrar a Spidey por aquí. Mira, tengo carne para ti, fresca. Es de humano. ¿Ven? Bien. Está cayendo una trampa. Lol. Chica. Tranquila. No te quiero matar. Soy amigo. Entiéndelo. Cay. Uy, caí adentro del hoyo, por favor. Estoy acá, por acá. Hey, hola, amiga, por aquí. Hola. Uy. Corre. Vamos, caí. Caí al hoyo. ¿Por qué no caes al hoyo? Bueno, vamos. Ok. Más bien caí yo que la araña. Perfectamente. Bueno, chicos, creo que ya me he aventado un poquito de tiempo para esto. Dar raro inicio de la serie, se podría decir. Voy a tratar de subir por lo menos uno por día. Así que pues espero que les haya gustado. Y nos vemos en este mismo punto, bebés, en la próxima emisión. Así que ya lo sabes, en la descripción del video, como siempre, vas a tener lo que son mis redes sociales, tanto como son Twitter, Facebook e Instagram, que ahí puedo estar más cerca de ti, bebé. Así que nos vemos en el próximo episodio. Ay, no quería que fuera serie, pero mira, como dije episodio de una vez. ¡Adiós!